por el virus del SARS-CoV-2, pero en el país ya ha habido embarazadas con esta infección. Es por eso que esta mañana he invitado a la doctora Erika Yesenia González, coordinadora de salud materna y perinatal de la Secretaría de Salud, para que nos comparta uno de los temas sobre embarazo y lactancia que estaremos compartiendo con ustedes. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí y poderles compartir información tan importante en relación a este tema que es el COVID-19 y el embarazo. En primera instancia me gustaría comentarlos tal y como lo mencionó usted, que actualmente en el estado de Colima no se han detectado casos sospechosos ni confirmados de COVID en mujeres embarazadas. Sin embargo, hay evidencia en la que se comenta que actualmente en casos de COVID confirmados en mujeres embarazadas no se ha hecho la transmisión vertical, es decir, que el recién nacido no nace con el virus y tampoco se ha encontrado evidencia del virus en la leche materna. En este contexto, pues la lactancia materna es la forma ideal de brindarle al recién nacido los nutrientes que él necesita para llevar un desarrollo adecuado. Además de los nutrientes, es importante mencionar que la lactancia materna le brinda inmunoglobulinas o células de defensa importantes para prevenir la mortalidad en los recién nacidos, tanto como enfermedades muy comunes en la infancia como la diarrea e infecciones respiratorias que se complican en neumonía se pueden prevenir. Hasta el momento la evidencia y la Organización Mundial de la Salud nos da la recomendación de iniciar con la lactancia materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses, y exclusiva es no ofrecer ningún otro alimento que no sea la leche materna, con toda la seguridad de que la leche será siempre el mayor beneficio y protegerá al recién nacido ante diversas infecciones. La recomendación es hasta los 6 meses de manera exclusiva y posteriormente hasta los 2 años, que aún le sigue brindando nutrientes, pero lo vamos a acompañar con algunos otros alimentos. En este contexto es importante mencionar que las mujeres embarazadas con caso sospechoso o confirmado de COVID pueden dar la lactancia, sin embargo, hay ciertas recomendaciones que es importante que sigan. Las recomendaciones son básicamente las mismas que para cualquier otro grupo de población, y es el lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar en la medida de lo posible tocarse la cara, tocarse la nariz, la boca y los ojitos, que son las principales fuentes por donde se puede contagiar, al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado, y también es importante mantener una limpieza adecuada en las superficies. Al momento de amamantar es importante lavarse las manitas antes de entrar en contacto con el bebé, utilizar cubrebocas y, si es posible, una bata. Entonces se da la lactancia materna y de preferencia con ayuda de una persona que esté sana, hablando de mujeres que tuvieran el virus, que esté sana, que les apoye en este momento. Si hubiera alguna situación que complicara la lactancia materna, entonces sí sería importante que con ayuda de los profesionales de la salud tomaran la decisión, y si le va a impedir en ese momento traer al bebé para tener una lactancia, entonces que se extraiga la leche, igual bajo las mismas recomendaciones. Entonces me gustaría hacer hincapié en que la lactancia no se suspende a menos que la mamá esté hospitalizada o haya alguna situación particular que se decida tanto los padres con los profesionales de la salud, y entonces sí tendríamos que suspenderla. Pero mientras tanto las recomendaciones siguen siendo las mismas. Las invitamos tanto en el embarazo como en el puerperio a que se mantengan en casa, que eviten salir. Si no tienen algún asunto importante, por favor que eviten salir, que se mantengan en casa, que no reciban visitas si no es necesario, que no acudan a las unidades si no es necesario. Y ponemos a su disposición 2 líneas telefónicas. La primera es la línea 800 de salud, habilitada a las 24 horas del día ante cualquier situación o síntoma respiratorio que tengan. Llamen, la línea está siempre disponible. Y la segunda línea es la 800 materna. Cualquier situación relacionada específicamente con el embarazo, ahí podrán orientarnos igual las 24 horas del día, y está a su disposición para que salgan lo menos posible de casa y de esta manera poder evitar la infección. Agradecemos mucho.